Las víctimas, más allá de que los representantes del Estado se hayan referido sobre ellas como hordas, salvajes, alcohólicos o drogadictos, son esencialmente seres humanos que merecen protección y hoy deben acceder a procesos de reparación. Esas violaciones de derechos humanos deben ser investigadas por la justicia ordinaria. Sin embargo, se emitió un decreto supremo que exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas. Aparecieron los ataúdes. Que hubiera participado en los operativos, en especial en las masacres de Sacaba y Sencata, dejando en la impunidad al menos 21 muertes suscitadas, lo que conlleva una transgresión al derecho a la verdad de los familiares de los fallecidos. La norma citada, aunque fue abrogada a pedido de las organizaciones sociales a fin de ir a un proceso de pacificación, se justificó su emisión en legítima defensa o estado de necesidad, que evidentemente no se ajustan a los estándares internacionales permitidos. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo evidencia la falta de transparencia en el acceso a la información sobre el esclarecimiento de los hechos, considerando que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas han señalado que no develarán los nombres de sus miembros que participaron en las masacres, y con más énfasis, las Fuerzas Armadas, al igual que en tiempos de dictadura militar, ha señalado que esa y otra información relacionada es confidencial y secreta. Y más grave aún, afirmaron oficialmente que su actuar se encontró delimitado conforme al decreto supremo anteriormente observado. Esta falta de información ha sido acompañada de un discurso evasivo con estigmatización a las víctimas a través de acusaciones de los ministros de Gobierno y Defensa, entre otras autoridades, quienes insinuaron que las víctimas se hubieran matado entre ellas.